Antes de las 11 de la mañana del miércoles, el Senado recibió la minuta que reforma el Poder Judicial y se prevé que se analizará y discutirá en el Pleno el próximo miércoles, ya sea en la sede de la Cámara Alta o en una alterna. La presidencia de la mesa directiva dio a conocer la llegada del documento, el cual fue turnado a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos para su dictaminación a finales de esta semana. La mesa directiva, encabezada por Gerardo Fernández Noroña, dijo que se van a respetar todos los tiempos y los procedimientos parlamentarios, por lo que estimó que hacia el martes de la próxima semana estarían en condiciones de que se hiciese la primera lectura del dictamen en el Pleno y el miércoles comenzaría la discusión.